Hola, ¿cómo andan? El gusto de saludarlos. Bienvenidos a nuestra edición de Chacra TV Noticias. Estamos en vivo, por supuesto, a través de nuestro sitio, a través de las redes sociales. Nos encuentran con la información a cada momento. Así que nosotros vamos a comenzar con nuestro programa, yendo en principio a la Ciudad de Buenos Aires, recorriendo un poco este centro porteño que, claro, día tras día va recobrando cierta normalidad, ¿no? La gente empezó en los últimos días a movilizarse un poco más, y esto se está replicando en otras zonas, por ejemplo en el AMBA, donde dicen las autoridades sanitarias que los casos empezaron por lo menos a mesetarse, más allá de la enorme preocupación que hay todavía a nivel sanitario en todo el país, ¿no? Y en algunos otros lugares donde los casos, lamentablemente, están creciendo. Estamos hablando de zonas como Ciudad de Rosario, allí en Chaco también, en Mendoza, zonas y ciudades donde lamentablemente se ha expandido y las autoridades están allí presentes, trabajando intensamente junto con los médicos, obviamente, ¿no? Los principales héroes de toda esta situación que están trabajando denodadamente para asistir a todos los pacientes. Así que bueno, así estamos con respecto a esta pandemia que no da tregua, que todavía continúa, pero que sin dudas a nivel económico se han ido abriendo algunas otras actividades económicas. En este sentido prácticamente está todo normal, salvo la complicación en algunos ingresos, ¿no? Por ejemplo, en la provincia de San Luis, allí donde todavía hay conflictos con gente que quiere pasar y no las dejan, y sobre todo productores. Hay unos videos circulando en internet de alguna violación a la ley, por supuesto, de muchos productores, gente que ha ido con sus camionetas, que ha evitado el control directamente y se mandó por otro lado, por la tierra, por la banquina, eludiendo el control policial, pero en masa, digamos. En alguna, digamos, son varias camionetas que han evitado esos controles. Bueno, esto habla de algunos focos, incluso de desobediencia, ¿no? Ante la ley y en lo que muchos consideran como realmente una situación injusta, el hecho de no dejar pasar a productores, contratistas, gente que obviamente trabaja fuera de esos límites provinciales. Así que bueno, esa es un poco también la situación y el panorama. Estamos comenzando nuestro programa de hoy con 22 grados de temperatura aquí en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Ahora hay una proyección meteorológica que indica cielo parcialmente nublado o despejado, pero para esta zona. En otros lugares, por ejemplo, también ha llovido estos días y vino muy bien para los cultivos. La lluvia proyectada, por lo menos para toda esta zona de Buenos Aires, va a ser para el día domingo recién. Durante estos días, miércoles, jueves, viernes, sábado, cielo parcialmente nublado, temperaturas bajas, de todos modos, entre los 9 y los 16 grados para el fin de semana, y el domingo con posibilidades de lluvias. La temperatura estará entre los 11 y los 16 grados. Bueno, algo que tiene que ver con la agenda periodística también en esta tarde, el dólar libre a 146 pesos. La Corte Suprema abrió el persaltum finalmente y prohibió entonces por el momento que fueran reemplazados los jueces que estuvieron investigando a Cristina Kirchner. El Consejo de la Magistratura no va a poder realizar cambios hasta tanto se analice el fondo de la cuestión. Así que esto, en general, se lo toma como una buena señal de independencia de la justicia y que le pone un freno, de alguna manera, a esta iniciativa que parte de la vicepresidenta de la Nación. La Corte Suprema abrió entonces el persaltum y prohibió reemplazar a los jueces que están investigando a Cristina Kirchner. El gobierno, por otra parte, anunció un aumento para todos los trabajadores estatales. La oferta fue aceptada por uno de los sindicatos, UPCN, y rechazada por ATE. Estamos hablando de un aumento salarial del 7% a los trabajadores del sector público y se comprometió, a su vez, a reanudar en diciembre próximo estas negociaciones para seguir recomponiendo el ingreso de los estatales. Los estatales que, por otra parte, van a poder comprar dólares ahorro, estos 200 dólares del gobierno, los trabajadores estatales van a poder comprarlo, no así los que trabajen en relación de dependencia de aquellas empresas que han recibido ATP. Estos
subsidios o, digamos, dinero que le ha enviado el gobierno para pagar salarios, estos trabajadores de estas empresas no van a poder comprar dólar ahorro. Elisa Carrió y la oposición celebraron esta decisión de la Corte sobre los jueces desplazados. Dijo, la República está muy, muy feliz, lo dijo a través de un tuit. La dirigencia de Juntos por el Cambio festejó que el máximo tribunal haya abierto el persaltum y opinó que refuerza la independencia de los poderes. Así que allí, algunos de los temas destacados en esta tarde, dentro de lo que es la agenda periodística y estos puntos. 6:03 PM, en un ratito nos vamos a dar una vuelta por algunos lugares de la República Argentina. Vamos a estar allí por el sur, contándoles un poco cómo va a venir también la meteorología, y con nuestro compañero Sergio Darco, que nos trae más información. Pero en principio ahora vamos a hablar un poco sobre turismo rural. Un turismo que viene muy bien, sobre todo teniendo en cuenta esta situación de pandemia, de cuarentena todavía. Esperemos que se vaya diluyendo de a poco, porque evidentemente iría mejorando, y todos esperamos que sea así, esta situación sanitaria de cara al verano, por supuesto, ¿no? Donde ya muchas localidades de la costa atlántica se han puesto a trabajar fuertemente para habilitar a la gente que pueda ir, por lo menos aquellos que tienen casas en la costa, que puedan ir libremente, y este será entonces un primer paso para lo que va a ser la temporada de verano. Que obviamente uno espera que no sea como todos los años, ¿no? Obviamente, la Bristol allí con, o cualquier otra playa de Mar del Plata, donde están uno al lado del otro, bueno, esa seguramente no va a ser la postal que vamos a ver durante enero, febrero, marzo, sino que la regulación va a ser otra. Habrá un protocolo de distanciamiento social, y se especula con que va a cambiar mucho el turismo. Hay mucha gente que no podrá hacer eso, entonces acude a otro tipo de turismo. Alquilar una quinta, alquilar un country, aquellos que pueden y están en sus posibilidades, pero quizás alquilar lugares que estén distanciados, ¿no? Que sean casitas, que uno pueda ir a veranear allí. Así que la verdad es que el turismo rural es una muy buena alternativa. Estuvimos conversando con José Pano y Antonio Pietravalo, que son directores de eTurismo, para contarnos de qué se trata esto. Así que vamos a ponerlo en pantalla para escúchenlo y véanlo, porque es realmente muy interesante. Nos cuentan detalles de lo que se espera para esta temporada. Bueno, José y Antonio están con nosotros de eTurismo para contarnos un poco cuáles son las variantes, ¿no?, que uno tiene que empezar a pensar de cara a las vacaciones, y con un turismo realmente que está en duda en muchos centros, como Mar del Plata, como otros centros tan importantes del turismo en la Argentina y del exterior, pero que este año va a ser completamente diferente. Y vamos a ver cuáles son esas alternativas. Antonio, José, ¿cómo les va? José, comienzo con vos para saludarte y empezar un poquito esta linda charla. Gracias por estar, ¿eh? Bueno, hola Leandro, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto para nosotros también estar con vos. Y bueno, con Antonio, hace un tiempo, hace un par de años, nosotros venimos trabajando en un proyecto que en su origen se llamó Vamos de Paseo, que tenía por objeto poner en valor estos enorme cantidad de lugares que hay en la Argentina, pero que no tienen infraestructura. Entonces no son el típico lugar de turismo convencional, las cataratas, Salta, Bariloche, todo este tipo de cosas. Entonces, Vamos de Paseo fue un programa que tenía como fin armar lo que se llama un producto turístico para pasar 3, 4, 5 noches en un lugar y además vivirlo al lugar, vivir la comunidad, vivir los valores del lugar. Y bueno, fue un programa que fuimos avanzando hasta que llegó la pandemia. La pandemia primero nos confinó a todos y ahora, como vos bien dijiste en la introducción, el turismo post-pandemia, yo no hablo de post-pandemia, hablo de co-pandemia, porque hasta que el virus se vaya o la vacuna llegue, vamos a convivir con esto, y esto creo que también es parte del cambio que tenemos que producir, un cambio cultural. Y en este cambio cultural tiene que ver la elección del lugar,
un lugar más personalizado, hemos estado mucho tiempo encerrados, queremos estar al aire libre, tenemos miedo de subirnos a un ómnibus, queremos viajar en nuestro auto, entonces tampoco queremos ir lejos. Y bueno, y Antonio, que tiene un hotel en General La Madrid, centro de la provincia de Buenos Aires, es un muy conocedor de ese turismo, del turismo rural, turismo alternativo, turismo aventura. Uh-huh. Bueno, Antonio, te saludamos, gracias por estar. Y claro, esto tiene que ver también con la idea, por un lado, de generar protocolos para poder tomarse vacaciones y también, por otro lado, tener en cuenta que la gente tiene miedo muchas veces de estar muy cerca, ¿no? ¿Cómo es la experiencia y cuáles son las propuestas? ¿Cómo te va? Sí, mira, definitivamente, como te lo indicaba José, nosotros estamos aquí en el sudoeste bonaerense, empezamos trabajando. Tenemos justo un par de motociclistas que pasan por la ventana. Te pido disculpas. Por favor. A vos y a la audiencia. Es parte de esta nueva normalidad. Es parte de la nueva normalidad, exactamente. Pero como bien te decía José, nosotros estamos instalados en el sudoeste bonaerense. Empezamos a trabajar muy fuerte ya desde hace unos años con los distritos de los alrededores. Tenemos La Prida, Coronel Pringles, Coronel Suárez, con esta intención de armar paquetes, escapadas, que en su momento, te confieso que por ahí era toda una tarea evangelizar sobre estos destinos desconocidos, sobre la desconocida Buenos Aires y sobre distintos destinos desconocidos del resto del país. Pero bueno, la pandemia nos puso ahora en un lugar privilegiado en términos de las tendencias sobre las preferencias de los nuevos turistas, por así decirlo, y estamos trabajando muy fuerte en estos programas, ya no solo para el sudoeste bonaerense, sino también para aprovechar el Parque Costero del Sur, que está próximo al AMBA, al área metropolitana de Buenos Aires. Estamos trabajando con todo el corredor de San Antonio de Areco, de Mercedes, Suipacha, Navarro, y después sigue ahondando hacia el interior del resto del país, con programas en Córdoba, en el NOA, en el NEA, trabajando con Concordia, siempre en alternativas, soluciones personalizadas que contemplen no solamente estas experiencias del nuevo turismo, por así decirlo, sino también con mucho énfasis en el trato y en el cuidado sanitario, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, también la perspectiva y la oferta es que la gente participe, ¿no? Vos me decías, José, hace un rato que está la posibilidad de que, no que les sirvan la comida o el asado, sino de participar en prender el fuego y demás, ¿no? ¿Cómo son estas ofertas? Efectivamente, porque, digamos, otra de las cosas que de alguna manera ya se venían produciendo, vos viste que hay 4, 5, 6 temas centrales, la tecnología, el principal, que lo que a mí me parece es que la pandemia lo que ha hecho es acelerar un proceso que venía. Y todo lo que es la sostenibilidad, si querés un poco de la mano de la Agenda 2030 de los ODS de Naciones Unidas, donde hay una movida hacia importarme el otro. Y para importarme el otro también quiero conocerlo. Entonces, también esto viene de la mano de no solo quiero ir a un lugar porque no quiero tomarme un avión, o porque no quiero ir al extranjero, o porque quiero ir a un lugar más tranqui, sino porque empieza a interesarme conocer la cultura, la forma de vida, el ADN de estas localidades tan ricas en patrimonio cultural, y entonces para conocerlas también quiero participar de su vida. Entonces no quiero que ir y sentarme en una mesa y que me conviden un riquísimo asado, sino que quiero participar del proceso, quiero participar de un proceso de una huerta, quiero sembrar un tomate, quiero cosechar un melón, y esto es algo que, como también te comentaba, lo que requiere, y esto es el turismo, lo que requiere es fundamentalmente que nosotros, Antonio, yo y el equipo que está detrás de esto, junto con el Interrural, que sé que vas a estar con ellos también, nosotros tenemos que ayudar, mentorear, tutorial a esas personas que en una localidad
son parte de lo que conformaría un producto turístico completo para que vos pases 3, 4, 5 noches, tenemos que ayudarlas a armar ese producto y también a entregar como propuesta de valor al visitante lo que el visitante está esperando. Uh-huh. Ok, sería como una especie de esta ola o esta oleada que hubo en Europa. ¿Se acuerdan? Hasta hace poco salían en los diarios las notas acerca de que se vendían casas por un euro en los pueblos. La idea era repoblar estos lugares y usarlos, digamos, para que florezcan comercialmente, usarlos desde el punto de vista turístico. ¿Es un poco esta la idea, aunque sea por poco tiempo? Sí, a ver, sin llevarlo al extremo de buscar como, claro, como último fin, digamos, una migración, de, más allá que ha habido determinados artículos en este último tiempo poniendo la lupa en ese tema, ¿no? Gente que está residiendo hoy día en AMBA y está buscando opciones fuera de la ciudad, fuera de las grandes urbes, para buscar una vida alternativa en el interior profundo de nuestro país. Pero sin llegar a ese extremo, en línea con lo que bien narraba José, yo creo que hay muchísimos destinos emergentes, que no están consolidados, que están desconocidos, que son una excelente opción en esta nueva etapa que el turismo enfrenta tanto en Argentina como en el resto del mundo, y digo como el resto del mundo porque también para ese turismo receptivo que siempre tanto buscamos, pensando en turistas que vienen a conocer nuestro país, me parece que este turismo alternativo, turismo emergente, tiene la gran oportunidad de posicionarse casi a la misma altura, a la misma línea que destinos consolidados, bueno, ni más ni menos porque el nuevo viajero está en búsqueda de opciones diferentes, de vivir experiencias nuevas, en contacto con la naturaleza, donde puedan practicar el distanciamiento social con normalidad, sin sentirse oprimidos, ¿no? Sí. Así que yo creo que ha sido visionaria la Organización Mundial del Turismo, que ya en diciembre del año pasado había anunciado que el lema para este año, ayer fue el Día Internacional del Turismo, y el lema para este año es turismo y desarrollo rural. Para ese entonces la pandemia, la verdad, no existía, no estaba ni siquiera en la mente de nadie, y casi que se terminó convirtiendo en una profecía, ¿no? ¿Y qué está pasando desde el punto de vista de la demanda? Porque sé que, por ejemplo, hay muchas consultas en Córdoba, en distintos lugares, que ya prácticamente están cerrando todo lo que es alquileres en los countries, las casas quintas, con un valor realmente que ha sido hasta el doble que el año pasado, teniendo en cuenta todo esto que venimos conversando, ¿no? ¿Cómo está la demanda y las consultas al respecto de este nuevo turismo, el turismo rural, en este contexto? Mirá, la verdad es que hoy, para serte franco, es todo muy incierto. Todo muy incierto porque, por supuesto, los prestadores, toda la cadena turística apuesta a la temporada de verano. Nadie imagina un verano sin temporada, pero es una expresión de deseo. O sea, todos los distritos están trabajando fuertemente en los protocolos sanitarios, inclusive los distritos de la costa atlántica están trabajando en protocolos que incluyen el cómo comportarse y manejar a la gente en los balnearios, pero en última instancia todo está sujeto a la posibilidad de la libre circulación de personas. Vos te imaginás que hoy día, sin vuelos, sin micros de corta media distancia, sin ferrocarriles, sin la posibilidad de que José me venga a visitar el fin de semana aquí a General La Madrid, es muy complicado. Por supuesto se están realizando reservas y ahora se viene en muy poquitos días más este ambicioso plan de preventa, el programa de impulso a la actividad turística, a través del cual el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación te va a estar reintegrando el 50% de la compra que hagas de un producto o servicio turístico dentro del territorio nacional, pensando en el 2021, lo cual es un indicio de que el mismo gobierno no se imagina un diciembre, un enero, un febrero sin temporada de verano. Uh-huh. Pero la verdad es que los valores que se están utilizando, insisto, son referencias que por ahí los prestadores están empezando a tener con sus clientes porque no hay nada definido hasta ahora. Bien. ¿Cómo viene desde tu perspectiva, José, también esto de la demanda, ¿no? Las consultas, qué pasa con la gente, ¿se está moviendo en este mismo sentido? Yo te cuento una experiencia personal. En verano
yo soy de ir a la sierra y al interior del país. Conozco mucho el interior del país, me gusta mucho el interior del país y soy un privilegiado viajero, entre comillas, víctima de esto que te contaba, de la falta de infraestructura. Uh-huh. Hablé hace 15 días con el lugar a donde suelo ir en Nono, tras la sierra, provincia uh-huh. de Córdoba. Nono, pueblito de 1.500 habitantes, de 10 millones en verano, digamos. Uh-huh. Pero, digamos, yo voy a una estancia serrana, ¿no? En el medio de la sierra, donde además vos vas, te instalás y es con pensión completa, porque no podés bajar todos los días al pueblo. Y hablaba con Diego, el dueño de del establecimiento, y me decía, mirá José, como vos te conocemos, yo te hago la reserva, no te puedo dar precio, pensá que todavía estamos cerrados, aparentemente a partir del 1 de octubre vamos a poder recibir personas de Córdoba, o sea, personas que viven en la ciudad de Córdoba, o en la provincia de Córdoba, y entonces no tengo precio para darte. Y a raíz de eso, entonces, estuve averiguando por el tema de turismo con otros lugares, y te diría que estos lugares, los lugares emergentes, como bien lo llamó recién Antonio, no tienen precio. Porque además se encuentran con esta situación. Lugares a donde uno nunca iba nadie, ahora de repente están agotados. Y hoy, por ejemplo, en otro orden de cosas, me llegó una oferta de los cruceros con 50% de descuento. O sea, vos te das cuenta que no hay precio. Uh-huh. Y bueno, y el precio se irá formando. Y en parte... Otra de las cosas que yo te quería mencionar, que es iturismo, porque tiene que ver con esto, ¿no? Con la agilidad en la toma de decisiones, de los precios, del diseño de productos, es iturismo es una plataforma web, una plataforma digital. Antonio es un especialista en tecnología, así que te lo puedo explicar mejor. Pero nosotros, a través de esta plataforma, hacemos... dos cosas. Por un lado, toda la parte de formación, capacitación, mentoreo, armado del producto. Y por el otro lado, toda la parte tecnológica al servicio de fijación de precio, contratación del servicio. Inclusive, es una plataforma que la podés tener en una aplicación telefónica. Y si vos yendo a estos lugares, vas por la ruta y no encontrás el desvío donde salirte del camino de tierra, qué sé yo, automáticamente el lugar a donde vos vas, el dueño del hotel, te está viendo en la aplicación, en el mapita, te dice, mirá, pasaste por un guardaganado, ahora dobla a la derecha. O sea, eso también es parte de la seguridad que brinda el turismo. ¿No, Antonio? Sí, sí, definitivamente. Estamos ultimando los detalles de esta nueva versión, así que preparándonos para, bueno, sobre todo en línea con este programa de venta futura, ¿no? Del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, que mencionamos recién. Qué bárbaro, ¿no? Acostumbrarnos a todo esto, venta futura de estos viajes y de estas salidas tan importantes que necesitamos, ¿no? Argentinos y en todo el mundo con esta nueva realidad. Así que bueno, realmente les deseo muchísima suerte, esto es muy interesante, y saber también adaptarse a las nuevas situaciones. Así que esto viene a dar respuesta y una solución, más allá de que todavía faltan definir algunas cuestiones, como lo contaban. Así que, pero está bueno eso, ¿no? Tener siempre una alternativa, y esto es una y muy buena. Finalmente, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Qué elementos culturales podemos ir a indagar allí en los diferentes pueblos? Mencionamos el asado, el fogón. Qué lindo hacerse un asadito con leña, ¿no? Tomarse un vinito, escuchar una guitarreada, ¿qué cosas nos vamos a encontrar? Mirá, algo con lo que estamos trabajando y estamos teniendo excelente respuesta es con los baños de bosque. Nosotros tenemos una alianza con el Instituto de Terapias de Bosque, es un instituto español que tiene sus especialistas certificados aquí en Argentina, y bueno, la verdad son experiencias nuevas, y como decíamos, quienes estamos en este maravilloso mundo del turismo, un poco también haciendo una autocrítica ayer en el Día Internacional del Turismo. ¿El nuevo turismo será sostenible o no será?
O sea, seguir imaginando que el turismo puede volver a esas hordas de gente, viste, que los veías como ganado, caminando por las callecitas de Venecia, caminando por tantísimos lugares, definitivamente es inviable en este nuevo contexto de aislamiento social, pero además yo creo que es parte del clic que está haciendo la gente. Entonces, yo creo que, si bien soy optimista y veo la luz al final del túnel, y creo que la actividad, son hábitos y costumbres que llegaron para quedarse, y bueno, habrá que adaptarse, ¿no? Sí, que va más allá de la coyuntura, digamos, ¿no? Y que tiene que ver con un pensamiento distinto en términos de vacaciones. José. Y nos vamos a encontrar también, Leandro, con riquezas de arquitectura, con riquezas de patrimonios, con avistaje de pájaros, con flora y fauna infinita, que no está explorada, con andar en bicicleta por la montaña. Nos vamos a encontrar con esas cosas. Uh-huh. Una maravilla. Estamos trabajando mucho con Motivarte, con la Escuela de Fotografía, en línea con la obra de Salamone, que es la arquitectura del sudoeste bonaerense, tan rica y tan desconocida para muchos. Así que bueno, a estar en contacto para ir descubriendo esta desconocida Argentina. ¿Cómo se ponen en contacto con ustedes? Con nosotros a través de la página www.iturismo.com.ar. Ahora simplemente van a encontrar un video introductorio porque estamos en plena actualización de la plataforma, pero en muy poquitos días más ya lo van a ver en línea. Una maravilla. Antonio, José, un abrazo grande. Muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Gracias, Leandro. Un abrazo para ustedes. Gracias. Gracias, felicidades. Hasta luego. 6 de la tarde, 25 minutos. Seguimos con la información en esta tarde en Buenos Aires con 22 grados de temperatura. Y ahora los detalles los trae nuestro compañero Sergio Darco. Seguimos en esta continuidad informativa, en este caso para hablar de los incendios en la provincia de Córdoba. Allí el gobernador Juan Schiaretti en conferencia de prensa dijo que se debe por la importante sequía que hoy está viviendo la provincia y también por la conducta irresponsable que tienen aquellos que prenden fuego. Estamos sufriendo el problema de los incendios forestales, fruto de que este es un año extremadamente seco, como hace mucho tiempo no pasaba en nuestra provincia. Y a eso se le suma las acciones de los irresponsables que prenden fuego y año seco con irresponsables prendiendo fuego originan estos incendios que lo estamos soportando desde hace tiempo. Yo quiero en este aspecto resaltar dos o tres cosas. Reiterar, mejor dicho, dos o tres cosas. Primero, lo prioritario es cuidar la vida de la gente. Lo material, el gobierno va a ayudar a reponerlo. Esto es lo que tenemos que saber todos si nos enfrentamos frente a un incendio. Y lo estamos haciendo, lo hemos hecho en los incendios del mes pasado que azotaron el norte y el oeste y lo vamos a hacer también en los incendios que estamos sufriendo en este día. En segundo lugar, quiero reiterar mi agradecimiento a los bomberos voluntarios de Córdoba y a todo el equipo de defensa civil y de la Secretaría de Gestión de Riesgo que vienen cumpliendo una labor heroica y una tarea excepcional. A ellos reitero nuestro agradecimiento. Y en tercer lugar, quiero decirles a quienes viven o están en zona donde se producen los incendios, que la mejor manera de ayudar es hacer lo que dicen los bomberos. Porque para combatir los incendios hay que saber cómo se combate. Y no es lo mismo en cada lugar, no es lo mismo en cada geografía. Por eso yo les pido que, por favor, cuiden sus vidas. No tomen iniciativas individuales. Estén siempre siguiendo las instrucciones de los bomberos que saben cómo se desarrolla el fuego. Cambiamos de tema, nos vamos hacia la provincia de Formosa porque hasta el 26 de octubre
estará presente la campaña de vacunación antiastosa y también antibrucélica. Esta vacunación comprende las categorías llamadas menores y va a finalizar el día 26 de enero del año 2021. Nosotros le enviamos un protocolo donde se detallan las medidas de seguridad que todos conocemos, la distancia de 2 metros entre personas, el uso de barbijo, alcohol en gel, y las personas que tienen enfermedades crónicas, respiratorias, que no participen de la campaña, aquellas personas mayores de 60 tampoco. Tuvimos la buena experiencia de haber vacunado en plena pandemia. Nosotros iniciamos la campaña en marzo, cuando empezó la pandemia justamente. Tuvimos reiteradas reuniones para reafirmar la postura del nivel central, donde era necesaria la vacunación en este tiempo, y la verdad que tuvimos un éxito de un 98% de cobertura vacunal. Se vacunaron 1.628.156 cabezas de ganado en todo el territorio. ¿Qué representa, qué porcentaje del total? Representa el 99%, porque es el 98,61% del stock vacunal al inicio de la campaña. En tanto, aquí en la provincia de Buenos Aires se dio comienzo en el distrito de Escobar a una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Flor. En este caso será en forma virtual. La verdad que la pandemia nos ha obligado a asumir y nos está obligando a asumir determinados desafíos. Y esta fiesta y la concreción de esta fiesta representa sin duda dos elementos claves de esos desafíos. Antes mencioné a las autoridades municipales, a las autoridades provinciales que estoy representando y a las autoridades nacionales, junto con las asociaciones que están representando a los productores y a las productoras de floricultores, que de manera conjunta están encabezando y llevando adelante esta fiesta. No tengo la menor duda de que de manera articulada el sector público junto con el sector privado son los que están pudiendo llevar adelante este enorme desafío que es afrontar la pandemia. Y la inauguración de esta fiesta y la concreción de esta fiesta es también un reflejo de esos desafíos que hemos tomado y estamos tomando y estamos asumiendo. Quiero también felicitar a todos los que han tenido la iniciativa, y lo hemos conversado en varias oportunidades, de realizar la fiesta de manera virtual, porque sin duda ante los desafíos hay que utilizar nuevas ideas, hay que ser creativos, hay que ponerle esfuerzo, hay que ponerle empeño, y creo que la concreción de la fiesta de esta manera está evidenciando precisamente todo eso, la creatividad, el empuje, el empeño puesto para la concreción de un objetivo. Pero ella lo hace como lo hacen afuera. Bien, 18:31 minutos, en este caso vamos a hacer una breve pausa porque tenemos un montón de información. En un ratito nos vamos a ir a Brasil, porque ahí hay un aporte muy importante de las abejas nativas y un proyecto que se ha establecido desde hace algún tiempo y que está generando muy buenos resultados. Esto, entre otras cosas, que te vamos a presentar en un ratito. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Thank you.
El campo evoluciona. Nosotros también. Desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero de Pla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso este invierno, cuídate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Somos especialistas en tolvas autodescargables. Somos pioneros en la maquinaria agrícola argentina. Somos Sestari. Bueno, 6 de la tarde, 34 minutos, estamos en vivo a esta hora a través de Chacra TV, por supuesto con los temas más importantes. Y nos vamos a ir al exterior, a Brasil, porque las abejas juegan un papel fundamental en la ecología en el mundo. Así que aquí está un proyecto muy importante. Jataí, Madasaya, Uruzú. Así se llaman algunas abejas nativas en Brasil. Sus nombres son tan exóticos como la miel que producen. Interesante. Esta tiene un poco más de una cosa de resina, de propóleo. Y es más... amargo. Nada que ver con la miel que la mayoría conoce, pero Jerónimo Vilas Boas, un ecólogo especializado en las abejas autóctonas brasileñas, aprendió a apreciar la diversidad de la miel nativa. Su sabor puede ser floral, dulce, salado, ácido o incluso alcohólico. Todo depende de la flora del lugar y del tipo de abeja. Si pregunta a una persona cuál es la primera cosa que viene en su cabeza cuando hablo abeja, generalmente describen una abeja europea, entonces dicen miel, aguijón, una abeja amarilla y negra. El concepto de abeja de los brasileños y de los sudamericanos son de una abeja que no es nativa, es una abeja que fue introducida. Tenemos centenas de especies nativas que también producen miel. Más de 250 especies distintas, pero con algo en común: no tienen aguijón. Este tipo de abejas, las meliponas, convive sin problemas con los humanos. Las abejas son las principales polinizadoras en todo el mundo, pero su existencia está en peligro. Para que existan las abejas es necesario que existan los bosques. Y luego en esos bosques viven otros animales que son conservados por esta cadena. Para proteger esa cadena, Jerónimo trabaja con comunidades nativas brasileñas promoviendo la meliponicultura. Una forma de conservar abejas es consumir miel. Y para ello es necesario dar a conocer su existencia, reconocer su importancia para el territorio y promover su valor intrínseco y añadido. Cuando valorizamos la meliponicultura, estamos valorizando un sistema de producción tradicional de agricultores brasileños, apoyando cadenas de producción de productos tradicionales. Podemos proteger todo un conjunto de ecosistemas y biomas que están asociados a una práctica cultural. Por ejemplo, en el bioma árido del nordeste brasileño, en la Caatinga, se ubica un municipio con nombre de abeja nativa, Jandaíra, donde todas las familias crían sus propias abejas desde hace generaciones. Hoy las nuevas generaciones no quieren ser agricultores. Si existe una cadena que comercializa estos productos, que es un producto de identidad cultural, un producto que sus padres producían, que sus abuelos producían, es una forma de estos jóvenes encontrar valor de su trabajo y de su territorio en un producto. Una práctica cultural y un producto autóctono que cuenta con defensores de referencia como el chef Alex Atala, un pionero en la reivindicación de la miel nativa. Hay una asociación movilizada a crear
la abeja Jandaíra y producir y comercializar la miel. Una zona donde la sobrevivencia es muy difícil, donde la agricultura es muy difícil. Estos jóvenes están luchando por su territorio, están buscando condiciones de producción agrícola y todo empezó a partir de esta abeja específica que es la abeja Jandaíra. Jerónimo aboga por empoderar a las comunidades locales para que sigan haciendo lo que siempre han hecho, cultivar de forma variada y sostenible. Y es que la simbiosis entre las abejas y el reino vegetal mantiene en equilibrio los ecosistemas. Explotar a conciencia para poder preservar el entorno. Esa debería ser la base de nuestro pacto con la naturaleza. 20 minutos para las 7 de la tarde y en este momento vamos a presentarles las proyecciones meteorológicas en todo el país con el agroclima. Cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, estás siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Hacia el fin de la última semana se registraron precipitaciones en la región triguera. Los mayores acumulados se localizaron en el centro y norte de Buenos Aires, registrándose un valor récord diario para el mes de septiembre en Junín, con 115 milímetros. Otros registros importantes tuvieron lugar en Bolívar, con 100 milímetros, y Trenquelauquen, con 81, en tanto que en Santa Rosa, La Pampa, fueron 95 y en Victorica, 86, mientras que en Córdoba, La Bulaya acusó 41 milímetros, a la vez que en Santa Fe, Venado Tuerto contabilizó 21 y Rosario 17 milímetros. Por otra parte, la temperatura máxima promedio fue más alta que el promedio histórico para la semana en la mayor parte del territorio nacional, con anomalías mayores en el norte y noreste del país. Durante esa última semana tampoco se registraron heladas generalizadas en la región agrícola. Previo a las precipitaciones mencionadas, la humedad del suelo se informaba en disminución. Las reservas de agua estimadas para el trigo de siembra temprana se calculaban como regulares o escasez en la mayor parte del área triguera. En el este y sudeste de Buenos Aires y noreste de Entre Ríos había reservas adecuadas. El resto de la región pampeana mostraba una disminución de estas hacia el oeste y condiciones de sequía. El cultivo de trigo está transitando etapas que van desde crecimiento vegetativo al sur de la región triguera hasta floración y llenado de granos al norte. Su estado es variable. En Buenos Aires, el estado general del cultivo es bueno. Se encuentra en macollaje o en cañazón. Allí, continúa el seguimiento de enfermedades fúngicas y la planificación de control en casos necesarios. También continúan las tareas de fertilización nitrogenada en los casos en que la humedad del suelo es adecuada. En Córdoba, el cultivo se encuentra en encañazón. Continúan las condiciones deficitarias de humedad que ya han determinado disminución en la calidad de los macollos en muchos casos. Allí, las heladas produjeron daños visibles en hojas y en Entre Ríos podrían afectar los trigos que se encuentran en floración. En esa provincia mesopotámica, el estado general del trigo es bueno. En el norte de La Pampa, el cultivo está transitando el macollaje en estado regular a malo, mientras que hacia el sur están más atrasados, en crecimiento y en mejor estado general. En Santa Fe, el estado del cultivo es variable, desde bueno hasta lotes que se están destinando a pastoreo directo o reserva forrajera. En términos sanitarios, se han comenzado a realizar aplicaciones para enfermedades fúngicas y, por otro lado, las heladas han provocado daños en hojas que podrían afectar el potencial rendimiento. Las tareas de siembra de los cultivos de verano continúan condicionadas por la humedad del perfil de suelo. Las lluvias acaecidas el fin de semana probablemente permitan un cambio en esta condición informada el jueves 24. Por otra parte, el ritmo de avance de la siembra de girasol es más lento que en la campaña precedente y se estima que en algunas zonas no se cumplirá con el área planificada.
En cuanto al maíz, la proporción del área de intención sembrada hasta el momento es similar al ciclo anterior. En algunas áreas también se encuentran a la espera de una mejora en la humedad de suelo y un aumento de las temperaturas. Durante el miércoles 30, sobre el NEA se espera un aumento de la nubosidad con probabilidad de lluvias y algunas tormentas aisladas sobre Corrientes y Entre Ríos, y sobre la porción centro ingresaría una masa de aire frío con vientos moderados del sector sudoeste, aumento de la nubosidad y probabilidad de algunas lluvias y tormentas aisladas sobre Buenos Aires. En el jueves 1 de octubre, un frente frío se desplazaría sobre el centro y norte del territorio, acompañado por vientos que rotarían hacia el sector sur, nubosidad variable y probabilidad de lluvias y tormentas aisladas sobre el norte de Entre Ríos y norte de Santa Fe. Posteriormente se registraría descenso de las temperaturas. El viernes 2, el sistema continuaría desplazándose sobre el norte del país con abundante nubosidad, vientos moderados del sector sudeste y probabilidad de lluvias y tormentas de variada intensidad sobre el sur del NEA y este del NOA, mientras que en el centro del país habría buena insolación y marcado descenso de las temperaturas con heladas de variada intensidad sobre el centro y sur de Buenos Aires. Durante el fin de semana no se registrarían precipitaciones significativas sobre el centro y norte del país. Habría vientos del sector este que rotarían al noreste con ascenso de las temperaturas y nubosidad variable, y aún podrían registrarse algunas heladas de variada intensidad sobre centro y sur de Buenos Aires. En la Patagonia, durante el miércoles 30 se prevé una erupción de aire polar acompañada por vientos intensos y persistentes del sector sudoeste. Se registrarían lluvias y nevadas de variada intensidad sobre zonas cordilleranas, centro y sur de la Patagonia. El jueves 1 habría tiempo nuboso con marcado descenso de las temperaturas y heladas dispersas. Se presentarían algunas lluvias y nevadas aisladas sobre el oeste de Chubut, este de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Para el viernes 2, se prevé buena insolación y marcado descenso de las temperaturas con heladas de variada intensidad. Hacia el fin de semana, sobre la Patagonia se presentaría tiempo con nubosidad variable, vientos del sector norte y paulatino ascenso de las temperaturas sin registrarse precipitaciones significativas. V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Recorriendo entonces distintas zonas del país, y en este caso también lo vamos a hacer con las imágenes en vivo, allí en Ushuaia, en Tierra del Fuego. Empezamos a recorrer un poquito nuestro país con las imágenes y también con la información, porque nos vamos a meter en infofueguina.com. Ahora, en vivo, cuando faltan 15 minutos para las 7, así está la plaza y las Malvinas en Ushuaia. En este momento con 2 grados de temperatura, las posibilidades, fíjense ustedes, el cielo bien cubierto, habrá lluvias y nevadas, también atento a estos 2 grados bajo cero que se esperan como temperatura mínima. Mañana, miércoles, 3 grados bajo cero de temperatura mínima, una máxima de 2 grados, también con posibilidades de nevadas, al igual que el jueves, y el viernes habría un poquito de sol, ahí aparecería entonces el sol, habrá cielo parcialmente nublado, en tanto que el sábado y el domingo con algunas precipitaciones, esto es lo que se prevé para este fin de semana. El lunes y el martes próximos con cielo parcialmente nublado y se podría llegar a ver nuevamente el sol. Hermoso a esta hora el puerto allí en Ushuaia y por supuesto con algo de información de infofueguina.com. El municipio de Río Grande va a sancionar con multas de hasta 38.000 pesos a quienes no usen barbijo en la vía pública. Hasta ahora, la obligatoriedad de la utilización del tapabocas era en espacios cerrados, pero le incorporaron un inciso, el quinto bis de la ordenanza 4088/20, donde se modifican justamente estas infracciones. Se suma este inciso
y supone la obligatoriedad de la utilización de barbijos y el cumplimiento, además, de la distancia social en espacios abiertos, ¿eh? Así que esto es algo muy importante, algo que estamos acostumbrados nosotros acá en la ciudad. Esto obviamente tiene que ver con una ordenanza también del gobierno de la ciudad, y que en este caso las multas, por lo menos en Buenos Aires, ascienden a 80.000 pesos. Bueno, en el caso de Río Grande, a 38.000. Así que bueno, hay que cuidarse más allá de lo que pueda decir tanto la justicia como las autoridades, como el Estado en general. Hay que cuidarse en el uso del tapabocas, en el distanciamiento social. Esto es algo que lo podemos combatir entre todos, ¿eh? No hay otra alternativa. Así que bueno, allí estamos en el centro, entonces, de la capital de Tierra del Fuego, recorriendo un poco con estas lindas imágenes. Y sobre el final, vamos a pedirle a Checho Darco que nos cuente cuáles son algunas otras novedades. Seguimos con más información, y en el mercado central se hace cada 6 meses un balance de gestión, y en este caso estuvo presente el ministro de la producción de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, quien dijo que se han hecho muchos trabajos para mejorar el acceso a la alimentación. Queda claro que hay un trabajo enorme de un montón de compañeros y compañeras detrás sobre la base de un proyecto que Nahuel decía es un proyecto transformador, mejorar el acceso a condiciones de vida dignas a un montón de personas que necesitan que el Estado y que todos los que somos parte del campo de Nación Popular podamos trabajar en conjunto para democratizar el acceso a la alimentación, para mejorar los ingresos de nuestros pequeños productores, atendiendo cuestiones de salud, cuestiones ambientales, cuestiones que hacen a un proyecto integral y rinde cuentas. Y me parece que eso también es importante porque muestra una gestión sensata, racional, muestra cómo se construye legitimidad e incluye, integra y hace participar. Y sabiendo que nos queda mucho por recorrer, pero que definitivamente este es el camino. En tanto, el ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, estuvo presente en el lanzamiento de la Fiesta Nacional de la Flor. Se refirió a este tema, también al sector agropecuario en tiempos de pandemia. Una situación que a este sector lo afectó probablemente más que a ningún otro en la producción agropecuaria. Porque la decisión de nuestro presidente, el doctor Alberto Fernández, nos dijo la producción agropecuaria es una actividad esencial. Permitió que no haya habido un solo producto en desabastecimiento para alimentar a los argentinos. Permitió que el comercio exterior se haya sostenido de manera sostenida, sin ninguna flaqueza, preservando la vida, poniendo el compromiso de anteponer la vida por sobre cualquier otro interés. Pero a la floricultura se le cerraron los mercados. Y la verdad es que hemos hecho lo que se podía hacer, y estoy seguro que no ha sido suficiente para sostener en los volúmenes en que uno aspiraría a que una actividad tan promisoria, no promisoria, tan consistente como la floricultura se haya podido sostener. Nuestro compromiso está en que trabajemos sobre nuestros propios mercados. Lo hemos hecho, en realidad, con las asociaciones de floricultores hemos pujado para que se abran los mercados. Primero ni siquiera estaban abiertos los mercados locales, domésticos, para la comercialización de las flores. Hoy lo están, pero la demanda no alcanza. Hay capacidad que hay que apuntar a ver cómo la mejoramos. Nuestro compromiso es acompañar al proceso productivo de la floricultura. Hay una oportunidad en el comercio exterior y Argentina necesita de los floricultores para poder generar las divisas y los recursos, para poder superar la restricción externa de un país que estaba en diciembre del año pasado siendo convocado para la lucha contra el hambre.
Por otra parte, el ministro Mario Meoni se refirió a la reconversión energética del transporte para que sea más sostenible. Hoy quiero contarles que estamos trabajando para hacer un transporte sostenible. En los últimos días hemos visitado distintas industrias, carroceras, fábricas de camiones, cámaras empresariales que están trabajando en la reconversión energética en el transporte, buscando que generemos menos emisiones contaminantes, que haya descarbonización efectivamente. Trabajamos y entendemos que el camino debe ser de la transición y ir hacia energías como el GNC, el GNL, la electromovilidad. También estamos trabajando en el desguace de embarcaciones hundidas. Hay muchas en todo el país que realmente contaminan nuestros ríos, nuestros puertos, y que debemos trabajar para que esas se refloten y se desguacen y así mejorar el ambiente de cada uno de los puertos. Por último, hemos avanzado en un proyecto muy importante de desguace en materia ferroviaria. Hay miles de vagones abandonados en todos los puntos del país que creemos que deben ser desguazados, que se debe limpiar cada uno de esos espacios, que van a terminar finalmente mejorando el ambiente de cada una de las comunidades donde están abandonados desde hace mucho tiempo. Con innovación y modernización vamos a hacer el transporte una Argentina más sostenible. Bueno, con las nuevas restricciones del Banco Central, entonces, para cerrar, son 12 millones de personas las que no pueden comprar dólar ahorro. Esto es en el banco donde todos los meses venían comprando estos 200 dólares, ¿no? Así que estas son las nuevas restricciones, son 12 millones que se quedan afuera. Quienes reciben el IFE, por ejemplo, bueno, obviamente reciben plata directo del Estado, un subsidio, no lo pueden cobrar, no lo pueden comprar. Cobran parte de su salario con ATP, las empresas que recibían subsidio por parte del Estado para pagarle a sus empleados. Bueno, esos empleados tampoco van a poder comprar dólar ahorro. Tampoco aquellos que tienen créditos UVA, que están pagando su vivienda y demás, no pueden comprar. O préstamos a tasa cero, que fueron dados también por el gobierno en su momento, tampoco van a poder comprar. Es decir, el más de un tercio de la población adulta que antes podía comprar el dólar ahorro y ahora con estas nuevas modificaciones no lo puede hacer. Esta es la información que ha salido en los últimos minutos. Bueno, gracias por acompañarnos. Hasta aquí entonces Chacra TV Noticias con la información de hoy. Nos reencontramos mañana, por supuesto, en las redes sociales. Estamos durante las 24 horas. Que la pasen muy bien. Chao.